tardes y bienvenidos a otro programa más de Tradiciones de la Bajura. Desde la comunidad de Santa Bárbara de Santa Cruz, venimos a realizar este lindo trabajo para darles a conocer todo el acontecer de lo que es la monta rústica en este verano 2010-2011 acá en la Bajura guanacasteca. Hoy, con la participación de tres haciendas, esperando pues que sea un bonito espectáculo y que todos disfrutemos de este lindo programa en Tradiciones de la Bajura. Buenas noches, maestro Gerardo Campos y Arroyo. Buenas noches, Hugo, y muy buenas noches, amigos televidentes de Tradiciones de la Bajura, aquí por Anexión TV 36. Un placer de compartir nuevamente otro programa más a través de este bonito canal y desde ya desearles una feliz Navidad. Bueno, maestro, el saludo cordial para don Giovanni Castillo, que estará compartiendo con el sonido ambiente, pero también estará compartiendo con nosotros en Tradiciones de la Bajura. Ahí hay que meterle un micrófono a Chepillo también, porque estará baqueteando. Buenas noches, Hugo, y buenas noches a todos los televidentes aquí una vez más para disfrutar de las tradiciones de esta linda bajura guanacasteca. Todo el equipo de trabajo de Micronet Santa Cruceña, don Jorge Ortega, don Eddie Arrieta, el propio Chepío Cambio de Camión, que está ahí en la parte baja, va a estar en la parte baja. Vamos a estar trabajando fuertemente para llevar todas las incidencias en la monta de hoy aquí en Santa Bárbara. Bueno, estimados televidentes, nos vamos a una pausa y regresamos con todas las incidencias de esta linda competencia al estilo rústico desde Santa Bárbara, Santa Cruz y bajo el sello de Micronet Santa Cruceña Internacional en este su programa Tradiciones de la Bajura. Ya regresamos. Agencia Honda Santa Cruz. Somos distribuidor autorizado de motocicletas y cuadraciclos Honda. Venta de repuestos. Taller personalizado y garantizado para cualquier tipo de moto o cuadra. Financiamiento disponible. Teléfono 2680-3732. Estamos ubicados 125 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz. Le atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:15 de la tarde por jornada continua, los sábados de 7:30 de la mañana a 12 mediodía. Lolita Castillo, Jorge Luis Rodríguez y José Raúl Barrantes le esperan en Agencia Honda Santa Cruz. Tapicería La Central. Ofrecemos los siguientes servicios: tapicería en general, alquiler de toldos, lavacar, venta de muebles, puertas y camas. Propietario Javier Castañeda Avellán. Teléfonos 2681-1128, 8862-5373. Estamos ubicados 50 metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara, Santa Cruz, Guaracas. Tapicería La Central. Seriedad, responsabilidad en nuestros trabajos. Super y Licorera Montelimar, con todos los productos de la canasta básica y licores en general. Atendido por sus propietarios, Luis Anet Chavarría, Hilda Ramírez e hijos. Teléfono 2681-1032. Estamos ubicados 100 metros sur de la entrada principal de Santa Bárbara. Super y Licorera Montelimar. Desde la Bajura guaracasteca, Piquín y la Nueva Séptima. Para contrataciones, llámenos a los teléfonos 8881-4461, 8897-1415. Piquín y la Nueva Séptima, siempre cosechando éxitos. Carnes exclusivas La Santa Cruceña. Agradece al pueblo santacruceño la aceptación y preferencia. Esto nos compromete a esforzarnos y dar un servicio con responsabilidad, seriedad y compromiso. Todos nuestros productos son higiénicamente procesados. Estamos 100 metros sur y 20 metros este del Banco de Costa Rica. Teléfono 2680-4953. Carnes exclusivas La Santa Cruceña desea a nuestros clientes y amigos que la paz y el amor reinen en sus hogares en esta Navidad y un próspero año nuevo. Distribuidora José Paolo los invita a visitar su nuevo punto de venta en Santa Cruz, frente al Goyo. Le ofrecemos ropa para toda la familia: blusas, camisas, enaguas, pantalones, vestidos, ropa interior, bolsos y calzado para damas, pantalonetas, shorts de hombre y mujer, camisas, pantalones para hombre y mujer. Ah, también tenemos sistema de apartados. Iliana Gómez, administradora, distribuidora José Paolo, con tiendas en Cañas, Liberia, Nicoya y ahora en Santa Cruz, frente al Goyo.
Tienda Paso Real en Santa Cruz, todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera. Le ofrecemos monturas, todo estilo de botas, manilas, fajas, espuelas, camisas, sombreros, pantalones y mucho más. Le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal. Tienda Paso Real, teléfono 2680-0875. Dirección 100 metros oeste de la Municipalidad de Santa Cruz. Tienda Paso Real. Sábado 8 de enero. Primer Festival de Música Latina en el Salón Multiuso de Villarreal. Con la presentación de la mejor orquesta de Costa Rica, La Solución. Donde esté, hoy siempre. Alternando con el grupo del momento, Son del Barrio. Pa' que lo goce mi gente. Son del Barrio. Oye, ya lo sabes, Festival de Música Latina. Sábado 8 de enero, Salón Multiuso de Villarreal, a partir de las 8 de la noche, a bailar sin parar, con La Solución y Son del Barrio, el evento que nadie se va a perder. Donde esté, hoy siempre. Festival de Música Latina, sábado 8 de enero en Villarreal. Preventa 4.000 colones, día del evento 6.000 colones, e invita Producciones Sin Límite. Si me voy, ¿dónde vaya? Salida viene, atención, Jonathan Zúñiga desde la comunidad de Aragua de Santa Cruz viene de la dinastía de los Cherepos. Y saludamos a Henry Vega del taller ahí, Vega, precisamente del cementerio de Santa Cruz. Serían 300 metros al sur, más o menos, 300, ¿usted cree, maestro? Saludos para Cabecequeque. ¿Y cuál es el otro que trabaja ahí donde Henry? El otro, espérese, Chancleta, pero... Cabecequeque. Cabecequeque. Está también Cachetes. Ah, Cachetes. Cachetes, maestro. Cachetes, sí, sí. Cabecequeque. Cabecequeque. Y el Chivo, Henry. Ah, ¿cómo, cómo? De la dinastía de los Cherepos. Con la filarmonía atrás, cuando pide puerta y va por derecho, reventando, guapoteando, viene el cambio, la redondera, soportando Jonathan Zúñiga, el embate de este toro llamado el Mascachicle, que se va hasta el fondo. Ahí viene el cuarteo, bien parada la espuela de Jonathan Zúñiga. Ya no aguanta el aradeño, ahí está peleando hasta el final y cae. Cae, cae, cae. Jonathan Zúñiga de este toro llamado el Mascachicle en la primera jugada, maestro. Así es, Hugo, observamos la repetición de nuevo a través de Tradiciones de la Bajura de este torazo del Mascachicle en los lomos, el aradeño Jonathan Zúñiga. Y ahí observamos, Hugo, donde ese toro sale hacia el fondo, reventando fuertemente y empieza a tener problemas en el momento de la redondera. Luego sale y hace la redondera y se va Jonathan Zúñiga del Mascachicle. Bueno, bonita la jugada, Jova. Bastante juego el de este toro, el Mascachicle. Y no le dio oportunidad, lo cansó al montador. Muy buena jugada, la primera aquí en la noche en Santa Bárbara. Ese que anda con sombrero es nuestro compañero Chepío. Cambio de camión. Con cariño, cambio de camión. El saludo para... Debe estar sufriendo que no está aquí arriba acompañándolo. Bueno, este es el Mascachicle con Jonathan Zúñiga en la jugada número uno. El chirvana, el tequila, y también tenemos la participación de la... Viene Toro dentro de poco, la participación que tenemos hoy de la Hacienda La Pinta, de la Santa Rita y la Guastomate, ¿así es, Giovanni? Hacienda La Santa Rita, la Guastomate y la Pinta. Y hablando de la Guastomate, ¿tiene un saludo usted para la gente de la Guastomate? Ah, un saludo para doña Maribel Zúñiga, don Martín Vallecos y a todos los peones de la finca Guastomate y la finca La Pinta. Oiga, le voy a decir, don Jorge, Gerardo y... Me reconocieron en Liberia como de tradiciones, como sí, el personal de tradiciones de la bajura. Ah, ustedes, ustedes, don Hugo. Así es. Es que como ahora nos enfocan más, nos dan más pelota a la hora de enfocarnos ahí durante el programa. Ah, fue un amigo de apellido Rosales, vive en Liberia, pero es de Santa Rosa, de Santa Cruz. Bueno, y hablando de La Pinta, atención, mucha atención, porque pronto estaremos realizando un programa desde la Hacienda La Pinta, allá donde don Martín Vallejos, próximamente, de nuevo,
a disfrutar de el Canique, Mico. Porque lo han pedido en muchas ocasiones, ¿verdad, maestro? Así es, ustedes, amigos televidentes de Tradición de la Bajura, están pidiendo el Canique, Mico, y aquí le vamos a complacer en este espacio que día con día ha ido creciendo y creciendo. Eso lo refleja la página social de Facebook de profesor Hugo Moraga. Es parte ya de la experiencia de este montador. Ahora sí pide puerta y va reventando, que este negro lucero hacia el fondo, ahí viene el cambio, la redondera, de nuevo el cambio soportando, ahí se va, se fue Willy Cubillo de pie, pero bonita la presentación que hace este negro lucero llamado el Centinela. Ahí la pellejó Willy, maestro, ¿cómo la vio? Excelente la presentación de este toro llamado el Centinela con Willy Cubillo. En los lomos de este animal sale al principio un poco enclochado el toro, sin embargo sigue martillando fuerte, y cuando observamos en la pantalla chica de Anexión TV 36 de este toro, donde empieza a dar la redondera, Willy Cubillo le empieza a naufragar la espuela y se va de los lomos de este Centinela. Bueno, esa es de la jugada número 2, Giovanni. Bueno, saludos allá en el Parque de Diversiones de Cartagena. El saludo para Glenda. Sí, el saludo para Glenda y para Erika. Pero Glenda es, bueno, Erika es Bustos. Glenda, ya no me acuerdo el apellido. Barchena, seguro. Ah, Glenda Barchena es. Glenda Barchena. Es que son los dos apellidos hay ahí, Barchena o Bustos. Glenda es Barchena y Erika es Bustos. El saludo en Cartagena y en el Parque de Diversiones. ¿Por qué Parque de Diversiones, Joan? No sé, me contaron que están trabajando ahí en el Parque de Diversiones de Cartagena. El saludo para Moisés Ortega en Polvazal de Santa Bárbara. Ya está buena la sopa, entonces. Sí, está buena la sopa, Nelmer. Sí, Nelmer González, está buena la sopa. Muy bien, el Centinela con Willy Cubillo fueron protagonistas de esta jugada número 2. Continuamos, viene la tercera de la noche aquí desde Santa Bárbara de Santa Cruz a través de Tradiciones de la Bajura, donde Giovanni Castillo observa los reportes de sintonía que llegan a esta hora aquí a través de Tradiciones. Bueno, aquí tenemos todos los reportes a través del Facebook, a través de la línea telefónica de Micronet, a través de el sistema personal. A Fiorellita Gómez, el saludo para Fiorellita Gómez y a su hija Angie en Hernández de Santa Cruz. En la media vuelta, En la media vuelta. Saludo para Angie, la futura arquitecta, ya bachiller en esa difícil área de lo que es la arquitectura. Fiorellita Gómez. Es la mamá, yo pensé que Fiorellita era la hermanita, y no, es la mamá. La mamá de... ¿De Angie? De Angie. Ajá, Fiorellita Gómez, sí. Es seguidora de Tradiciones de la Bajura, don Giovanni, dice que no se pierde ningún programa de Tradiciones de la Bajura. Cuando viene este toro llamado el Tapachiche, este careto de la Guastomate, que juega como número 3 solo, ¿eh? Allá lo vimos en 27 también, el Tapachiche. Sí, correcto, el mismo. Lástima que no vinieron los sorteadores santacruceños hoy. Pero aprovechamos porque ellos son fieles también, seguidores de Tradiciones de la Bajura. El saludo para Cubillo y para Gasolina. Hay otro, Gustavo, está Ufi, está Wender de Nicoya, que no es sorteador, pero apoya bastante a estos muchachos de los sorteadores de Santa Cruz. Así que saludos para todos los sorteadores santacruceños. ¡Maestro! Así es, tenemos el Tapachiche ahí en pantalla, a través de Anexión TV 36. El saludo especial para nuestros amigos televidentes que nos ven fuera de la provincia de Guanacaste a través de la www.anexiontv.com. Un abrazo, un saludo para ellos, deseándoles que la estén pasando bien y desde ya feliz Navidad y próspero año nuevo 2011. A todos, a donde quiera que nos vean, fuera de Costa Rica también, un abrazo. Esto es Tradiciones de la Bajura. Bueno, hablamos con don Casimiro Contreras en las pasadas fiestas de Buenos Aires y el peligro de extinción que hay en los baqueteros en el cantón de Santa Cruz y en la Bajura guanacasteca, porque ya pocos hombres practican este lindo arte. El interminable Chepío Arrieta, Javier Álvarez, y Javier Álvarez que está catalogado como el mejor baquetero actualmente. Viene Zamora de Villarreal,
Y paré de contar, don Giovanni Castillo, tenemos que sacar una camada de jóvenes baqueteros porque estamos prácticamente quedando sin baqueteros en la parte de la bajura guanacasteca. Y qué bonito usted hablando de baqueteros y Chepido haciéndole un buen desplante ahí a este toro, el Tapachiche. Tapachiche. El Tapachiche. Ahí está Chepe con 43 años de edad. Chepe, y yo le digo el interminable Chepe Arrieta. De ese don Sergio Somas Rivas, está bueno que lo vayan sacando, ya que lo vayan sacando, porque quizás el entusiasmo no le ha dictado a la mente de que ya está mayorcito Chepe para andar en eso. Yo hablaba con Chepe y él me decía, vea, yo llegué en silencio a una barrera y me voy a retirar en silencio. También, en buena hora, a Chepío Arrieta, que es uno de los personajes, que trabaja con alma, corazón y vida en esto que es la monta auténtica guanacasteca. Y es parte del staff de Tradiciones de la Bajura. Claro, ¿por qué no está hoy aquí? Ya le dijimos a don George que le vamos a conseguir micrófonos a Chepe, de esos inalámbricos de diadema. ¿Qué le parece? Exacto, para que nadie se lo quite. ¿Qué le parece, maestro? Me parece buena la idea de ese micrófono con diadema y una cámara montada arriba de una vez en el sombrero. A nuestro compañero y amigo Chepe Arrieta, que observamos en pantalla haciéndole el desplante a este Tapachiche. Ok, quiero saludar a mi hermana Giovanni Cristel, a mi hermana Cristel Moraga y a José Armando Pitín, que ayer lunes se unieron ya oficialmente bajo la Iglesia Católica, así que saludo para ellos y pues lógicamente deseándole lo mejor en esta etapa que van a emprender a partir desde el día de ayer, ¿eh? Como ya esposos bajo la unión de la Iglesia Católica. Felicidades a la gemela y a Piti. Pitín. A Pitín, a José Armando Obregón. Ajá. Le saludamos y el saludo también para el sobrino suyo. Ajá. ¿Sabe dónde? Armandito es. Ah, sí. ¿Y sabe dónde hicieron el queque? ¿A dónde hicieron el queque? Ah, me imagino, en el molino del barrio Lajas, ahí donde Alina. De tres pisos. De tres pisos, el queque. Y no invitaron a queque, ahí está Chepío. Ojo. Ahí en problema, pero ahí llega la experiencia de Chepe Arrieta. Exactamente, es lo que no pierde Chepe a pesar de los años. Aprovechamos, Hugo, para que don Jorge Ortega envíe unos saludos, don Jorge. Orgullosamente de este pueblo santabarbareño, mi pueblo natal, quiero enviar un saludo a mis padres, a mi papá don Salvador Ortega, a mi madre Aura Álvarez de Lillore. Mi papá anoche fue aquí agasajado, fue dedicado de la montadera de anoche. Felicitar también a la Comisión de Fiestas, a la Asociación de Desarrollo Integral, por el éxito rotundo que han tenido en estos días de fiestas, y también felicitarlo porque se han preocupado por la gente que ha trabajado por el pueblo y todos los días han tenido su reconocimiento para esta gente, pues que ha brindado un apoyo al pueblo en el progreso de Santa Bárbara. Quiero enviar un saludo también a mi hermana Denia María Ortega Álvarez, a mi sobrino Ruani y Alberto, que por ahí los vi ahora temprano disfrutando estas lindas fiestas de aquí de Santa Bárbara, Santa Cruz, Guanacaste, mi pueblo natal. Giovanni. Bien, continuamos. Estamos en Santa Bárbara con Tradiciones de la Bajura. Viene la jugada número 4 de esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura desde Santa Bárbara de Santa Cruz, profesor Hugo Moraga. Bueno, cuando viene el encanto de la Hacienda La Pinta con Giancarlos Peña desde Moya de Circo, viene este montador Giancarlos, que se viene recuperando de una quebradura en su pierna. Giancarlos Peña, que hace 2 años multó el chirriche allá en las fiestas de Zapote. Giancarlos Peña, cuando le hicieron una pega al famoso Malacrianza, ¿se acuerda, Joan? Douglas Peña hizo la pega del Malacrianza y en esa oportunidad sobre el chirriche fue este montador. Giancarlos Peña, atención, de Moya de Chircó, viene en el encanto. El saludo para Martín Vega, para Benedicto, el saludo Benedicto Villalobos es. Benedicto Villalobos y Martín Vega de Sonido Guayacán.
en cualquier momento la jugada pide puerta, ahí pega la rodilla en el portón, sin embargo vuelve a enderezarse, este Giancarlo Peña, bonita la acción, en este encanto que viene el cambio, a la ronda se vuelca, ahí va Giancarlo y se fue Giancarlo en una gran jugada en este toro llamado el encanto. Ahí lo portonea el toro en la salida, endereza muy bien Giancarlo Peña, empieza a pelear con este encanto, empieza a jugar y hasta donde le dieron la fuerza, hasta ahí llegó Giancarlo Peña en una gran monta en este toro llamado el encanto, maestro. Así es, profesor, ahí observamos de nuevo la repetición en la pantalla chica de su televisor, donde sale este toro llamado el encanto con Giancarlo Peña, y definitivamente, usted lo decía, profesor Hugo Moraga, lo portonea a la salida, sin embargo Giancarlo sigue con la espuela bien pegada en este toro llamado el encanto, y sin embargo ahí observamos donde este toro le hace una semirredondera y lo desocupa, sale Giancarlo Peña de los lomos de este encanto esta noche aquí en Tradición de la Bajura. Con razón le tuvo respeto Perro Macho al toro El Encanto, un toro bastante bueno en su juego, y oiga, tira a matar este toro. Con razón el casco de protección de Giancarlo a la hora de montar este toro, Hugo. Sí, ahí está El Encanto de la Hacienda La Pinta del señor Martín Vallejo. Viene el toro número 5 esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura, el Montelimar. Hace honor a la gente de la Super y Licorera Montelimar. Un saludo de parte de don Jorge Ortega, nuestro productor de Tradiciones de la Bajura. Bueno, viene Montelimar. Viene Montelimar dentro de poco, Jova. Bueno, tengo saludos rápidamente a la familia de don Jorge Ortega, a su señora Laili, a sus hijas Arelis y Araceli Ortega. Arelis y Araceli Ortega aquí en Santa Bárbara. Sí. ¿Cuál es la jefa? Hace falta Araceli aquí. La jefa. Nos da bastante información cuando nos acompaña. Barrio Montelimar. Del barrio Montelimar. Atención. Maestro, viene Rafa Ramírez. Así es, Rafa Ramírez, un montador de piernas largas completamente. Observamos en Tradición de la Bajura la presentación de Rafa Ramírez en un toro que casi, mejor dicho, caminaba en el toro. Vamos, esperemos que en este toro Montelimar el hombre pueda hacer su trabajo, Hugo. Bueno, viene Rafa. A Rafa le pasan las mismas que yo, ¿ah? ¿Por qué? Me quedan cortos los toros a mí si fuera montadora. Y a Giovanni Castillo también. Ni se diga. Pero vamos a ver si montamos en la pinta cuando hagamos el programa. Vamos a montar en la pinta cuando hagamos el programa. Al que me gustaría ver montando es a nuestro buen amigo Barril. No se mueve el toro, no sale de la manga. Saludos para Barril. Esté donde esté Barril en este momento. En donde se encuentre nuestro buen compañero y amigo Barril. Dedicada a la maleta, a la canción La Maleta para Barril. Solo para él, ¿verdad, Giovanni? Oiga, tercera vez, no como tercera vez, como quinta vez. Que no hay quinta madre. Como quinta vez que se le aflojan las espuelas. Ya no tiene composición. Se va al polvazal. Viene, atención, el Montelimar dentro de poco. Y está un poco ensacatado Rafa Ramírez. Está gorrito Rafa, pareciera que está comiendo bastante el muchacho. Vamos a ver si puede hacer su trabajo en este toro llamado el Montelimar esta noche. Camarón está listo también cuando pide puerta en el Montelimar, que se va hacia el fondo. Viene el matuteo, viene el cambio a la redondera. Ahí está peleando Rafa Ramírez, ahí va con él. Le controla la fuerza Rafa Ramírez, está detrás llamado el Montelimar, que no se cansa, viene, afloja piernas y sale. Sale, 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 sale. Rafa Ramírez desde Montelimar en la jugada número 5, maestro. Así es, Huguito, y le cuento, el toro le quedó pequeño a Rafa Ramírez, este toro llamado el Montelimar, cuando observamos de nuevo la repetición a través de la pantalla chica de su televisor, donde sale este toro con el Rafa Ramírez, un toro frontino, Huguito, sale fuerte, corcoviando, sin embargo, Rafa Ramírez empieza
a controlar el toro, le hace una redondera, sigue, se devuelve nuevamente al portón de salida y lo empezamos a ver a Rafa pensando a ver por dónde desocupa, vuelve el toro al centro, ahí le hace una semi de redondera y se fue. Bueno, está la jugada número 5 entre Rafa Ramírez y el Montelimar, Giovanni. Bueno, déjeme mandarle un saludo a Randall Cheche. Randall es el organizador del baile el próximo 8 de enero, donde estará la grande de Costa Rica, la gran orquesta, la solución, alternando con Sol del Barrio. Apuntó, claro, vamos para allá. 8 de enero, en el Salón de Villarreal, la grande de Costa Rica, la solución, alternando con Sol del Barrio. ¿Y usted en animación? Imagínese qué baile, ahí vamos a estar, si Dios lo permite. ¿Y barril en sonido? Barril en sonido. Preventa, 4,000 colones, entrada general, 6,000 colones allá en el baile. Maestro, usted tiene que pedirle permiso a su esposita. Así es que vamos a pedirle permiso a Adriana para irnos a bailar con Son del Barrio. No. Dicen por ahí, ¿para qué llevar leña al monte, papá? No, tranquilo, no me van a poner las maletas en la puerta. El único que ha estado firme durante todo el año y el hombre como que quiere aflojar ahora. Bueno, vamos al lazo. Descríbelo usted, maestro. Vamos a ver el lazo. Ahí observamos. Tranquilo, muchacho, tranquilo. La espuela está bien puesta todavía. Observamos ahí en la pantalla chica a los lazadores. Ahí viene el hombre. Le hace un volantín y, a ver, fuera. Si no, la mente en un cacho. Vamos a observar de nuevo al otro compañero. Oiga, el toro, ese es un toro matrero, como dice Chepe Arrieta. Ahí vemos a Chepe Arrieta haciendo el trasplante de este toro, llamado el Montelimar. Aquí a través de Tradiciones de la Bajura. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos nuestros televidentes. Gracias por el apoyo. Ahí viene el lazo. Sin embargo, se va en vano. Vamos a ver acomodando esa zurda. ¡Fuera! Buen lazo, pero sin embargo el toro se agacha, un toro matrero. Así es, ahí está el Montelimar, esperando el trabajo de los lazadores. Ahora sí viene, ahí viene este lazo, un desprecio. Y queda corto, ¿eh? Nos vamos a una pausa mejor y regresamos con el jugada número 6 desde Santa Bárbara de Santa Cruz. Agencia Honda Santa Cruz. Somos distribuidor autorizado de motocicletas y cuadraciclos Honda. Venta de repuestos. Taller personalizado y garantizado para cualquier tipo de moto o cuadra. Financiamiento disponible. Teléfono 2680-3732. Estamos ubicados 125 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz. Le atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:15 de la tarde por jornada continua, los sábados de 7:30 de la mañana a 12 mediodía. Lolita Castillo, Jorge Luis Rodríguez y José Raúl Barrantes le esperan en Agencia Honda Santa Cruz. Tapicería La Central. Ofrecemos los siguientes servicios: tapicería en general, alquiler de toldos, lavacar, venta de muebles, puertas y camas. Propietario Javier Castañeda Avellán. Teléfonos 2681-1128, 8862-5373. Estamos ubicados 50 metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara, Santa Cruz, Guanacaste. Tapicería La Central. Seriedad, responsabilidad en nuestros trabajos. Super y Licorera Montelimar, con todos los productos de la canasta básica y licores en general. Atendido por sus propietarios, Luis Anet Chavarría, Hilda Ramírez e hijos. Teléfono 2681-1032. Estamos ubicados 100 metros sur de la entrada principal de Santa Bárbara. Super y Licorera Montelimar. Desde la Bajura Guaracasteca, Pikín y la Nueva Séptima. Para contrataciones, llámenos a los teléfonos 8881-4461, 8897-1415. Pikín y la Nueva Séptima, siempre cosechando éxitos.
carnes exclusivas La Santa Cruceña. Agradece al pueblo santacruceño la aceptación y preferencia. Esto nos compromete a esforzarnos y dar un servicio con responsabilidad, seriedad y compromiso. Todos nuestros productos son higiénicamente procesados. Estamos 100 metros sur y 20 metros este del Banco de Costa Rica. Teléfono 2680-4953. Carnes exclusivas La Santa Cruceña desea a nuestros clientes y amigos que la paz y el amor reinen en sus hogares en esta Navidad y un próspero año nuevo. Distribuidora José Paolo los invita a visitar su nuevo punto de venta en Santa Cruz, frente al Goyo. Le ofrecemos ropa para toda la familia, blusas, camisas, enaguas, pantalones, vestidos, ropa interior, bolsos y calzado para damas, pantalonetas, shorts de hombre y mujer, camisas, pantalones para hombre y mujer. Ah, también tenemos sistema de apartados. Iliana Gómez, administradora, distribuidora José Paolo, con tiendas en Cañas, Liberia, Nicoya y ahora en Santa Cruz, frente al Goyo. Tienda Paso Real en Santa Cruz, todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera. Le ofrecemos monturas, todo estilo de botas, manilas, fajas, espuelas, camisas, sombreros, pantalones y mucho más. Le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal. Tienda Paso Real, teléfono 2680-0875. Dirección 100 metros oeste de la Municipalidad de Santa Cruz, Tienda Paso Real. Sábado 8 de enero, primer festival de música latina en el Salón Multiuso de Villarreal, con la presentación de la mejor orquesta de Costa Rica, La Solución. Donde esté, hoy siempre. Alternando con el grupo del momento, Son del Barrio. Pa' que lo goce mi gente. Son del Barrio. Ya lo sabes, Festival de Música Latina, sábado 8 de enero, Salón Multiuso de Villarreal, a partir de las 8 de la noche, a bailar sin parar, con La Solución y Son del Barrio, el evento que nadie se va a perder. Donde esté, hoy siempre. Festival de Música Latina, sábado 8 de enero en Villarreal. Preventa 4.000 colones. Día del evento, 6.000 colones. E invita Producciones Sin Límite. Si me voy, ¿dónde vaya? ¡De viene el perra! ¿Quién viene, maestro? El toro llamado el perra. Atención, Lidier Hernández, jugada número 6. ¿Cómo se llama el toro, Giovanni? ¿Cómo? ¿El toro cómo se llama? El perra. Viene el perra. Viene el perra, pide puerta ya Lidier, ahí se queda, martillando con mucha potencia y se va. Se fue el nicoyano de este buen toro, llamado el perra. No, 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 no soportó Lidier Hernández al perra y se va. Se fue de este toro, de la dinastía de los camaleones. ¡Qué torazo este Josco, llamado el perra, maestro! Así es, el perra, un toro Josco. Esta noche sale, ahí observamos de nuevo la repetición, martillando fuerte, 1, 2, 3, y lo desocupa. Se fue José Didier Hernández de Nicoya, de los lomos de ese toro llamado El Perra. Don Enalvar Álvarez, saludos para usted. Doña Adriana también, el abrazo. Este no es los perros cantores, ¿no? ¿Quién? El Perra. Ah, el Perra. Oiga, qué toro. Qué torazo para ser perra. Muy bien, ahí está. Y el rascadora. Rascador, muy buen toro. No aguantó el nicoyano en los lomos de este perra, que lo mandó a dialogar con la arena. Saluda ahí a Chico, ya de Centro Social. ¿A dónde, Chico? ¡Jala la jarra! ¿Cómo es que dice usted? ¡Jala la jarra! Saludos para Chico, ahí está Chico, ¿eh? ¿A dónde está Chico? De camisa reña. Espérese para ver a dónde. ¡Ah! El saludo para Francisco, a doña Jenny Rodríguez también, del periódico El Sabanero, y para toda la gente ahí, a María Fernanda, que estas típicas nacionales no sé qué va a hacer. Déjeme mandarle un saludo a don Alfonso Rojas, a su esposa doña Olga, en un lugar súper precioso que conocí en estos días allí, en el Paso Tempisque,
en Hacienda El Paso. Increíble, ahí lo voy a invitar un día de estos, don Hugo Alberto Moraga, para que se quede como yo, con la boca abierta. Ok, ya venimos dentro de poco con la jugada número 7, maestro Giovanni Don Yor, aquí desde Santa Bárbara. Bueno, regresamos aquí a Tradiciones de la Bajura. Tenemos los chiquitos, estos niños han o van a dar mucho futuro para este pueblo. Y ahí a los padres de familia también, donde observamos en la pantalla chica de Tradiciones de la Bajura. Es que Santa Bárbara ha sido una cuna de futbolistas buenos a nivel nacional. Imagínense que en el 2005 tuvo un mundialista como lo fue Jesse Peralta, ¿verdad? Oriundo de esta comunidad. Pero Jesse y una gran cantidad de jugadores han salido de esta linda comunidad de Santa Bárbara. Que Daniel Vallejos, imagínense, dos mundiales, una olimpiada, ¿qué más con eso, verdad? Así es, Daniel Vallejo, que ha estado debutando con el Herediano. Y muchos otros jugadores que hemos visto a través del tiempo, profesor Hugo Moraga. Sí, una gran cantidad de jugadores, y esto pues van a ser el futuro del semillero que trae Santa Bárbara en lo referente al fútbol. Venimos de nuevo con la jugada número 7, el nombre del toro, Añoranza, viene en esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura. Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos ven en el mundo, a nombre de Micronet Santa Cruceña Internacional. Bueno, cuando viene Añoranza con Francisco Gómez Baltolano, la Sirigüeya. El gato Sirigüeya de Santa Cruz viene en este toro llamado la Añoranza, va a jugar como número 7. Es la presentación que hace la finca Santa Rita de don Anzanis Gómez, paraíso de Santa Cruz. En cualquier momento la salida de este pensativo montador, Francisco Baltolano. ¿Y cómo lo molestábamos a Francisco? El eterno suplente en fútbol, le decíamos a Francisco Baltodano. Ya estamos acostumbrados. Ahora sí, como dice Ronaldo, listo como el guacal de miar. ¿Ah? Listo como el cascabel. En cualquier momento la salida. Afinando. Aprovechemos para mandarle un saludo a Chico Panzón y a toda la gente que está ahí en el pool de Chico. ¿Quién se cayó? A Pollín también. El saludo, no, Pollín está en otro lado ya. No, ya volvió. Ah, volvió otra vez. Para el saludo ahí para Picuetolva. El saludo para Pochito. Para el Chino. Para Papel también. Al Chino, ¿cómo es que le dice usted al Chino? El Chino corrompido. El Chino corrompido. Bueno, recordarles que el próximo viernes estaríamos en Matapalo de Santa Cruz, ¿eh? Próximo viernes, sábado y domingo, sonido de peso, Hugo Alberto Moraga, Barril y este servidor. No, díganle el nombre. Ah, don Elder Hernández, el popular Chalo. Conocido. Como Barril. Y este servidor, Giovanni Castillo, estaremos allá en Matapalo con la alegría de la fiesta de Matapalo, Hugo. ¡Listo! Ahora sí. Saludos para Tumbo allá en Playa Grande. Ahí lo vamos a ver en Matapalo. Buen pescado. Buen pescado. Muy bien, con la cimarrona de fondo. Vamos a ver si el gato Sirigüeya saca este toro llamado la Añoranza. Ha tardado bastante el montador en esta jugada número 7. Viene. Ahí lo portonean un poco. Cuando pide puerta, ahí sale un poco arrepentido. Viene el cambio a la redondera. Ahora sí se va hasta el fondo teniendo problemas. El gato vuelve a enderezar su cuerpo. Ahí lo está espoleando el gato Sirigüeya a este Añoranza que reciente la espuela del gato. Y ahí sale en movimiento Francisco Gómez Baltolano. Y me parece que quedó debiendo. Que quedó debiendo el Añoranzas en esta jugada número 7. La primera presentación que hace la finca Santa Rita del señor Anselis Gómez, don Gerardo Campos y Arroyo. Así es, profesor, este Añoranza de la Hacienda Santa Rita, paraíso de Santa Cruz, del señor Anselis Gómez. Este toro, el Añoranza, cuando vemos a Francisco Baltoano, el gato Sirigüeya en los lomos de este animal, un toro que sale un poco perdido, sin embargo, se acuerda que tiene que jugar, brinca fuertemente
y Francisco Altoano sigue pegado como un mazate en los lomos de este animal y sin embargo lo desocupa. Yo pensé, don Eddie Arrieta, que iba a ser como el payaso. ¿Ah? Es raro, yo iba a comentar esa situación. Nunca, es muy poco común ver un toro que salga así. El toro salió caminando de la manga de salida. Salió caminando el toro. Y resulta que hizo un buen juego, ¿verdad? Buen juego este toro. Sí, pero lo resintió la espuela de Francisco Baltodano, ¿eh? Salió caminando. O sea, salió caminando de la manga. Cuando estuvo afuera empezó a jugar. Ay, 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 ay. Estamos con el Añoranza en la jugada número 7. Estamos con Tradiciones de la Bajura. Jugada número 8, que en cualquier momento la vamos a vivir aquí a través de Tradiciones de la Bajura. Viene Elson Coyo, el nombre del toro, con el chirimba, Walter Rodríguez. Andrés Elson Coyo, saludos para todos los Pérez, ¿ah? ¿Eh? Así es. Ahí en Elson Coyo, maestro. A todos los Pérez en Elson Coyo, son bastantes, mejor no lo mencionemos. Una familia numerosa. Huele, se siente el tufo, ¿qué decía Mundo? Este es de los chirimbas. Sí. Walter Rodríguez cuando pide puerta en este Elson Coyo. Ahí está el veterano. Se vuelca, viene el cambio de la redondera. Ahí suelta una mano y se fue. Se fue Walter Rodríguez de este Elson Coyo. No aguantó al veterano. Y al final tuvo que la agarra una mano. Y posteriormente lo desarma este Elson Coyo para cumplir la jugada número 9. Ustedes la vivieron a través de Tradiciones de la Bajura. Este es el Elson Coyo, este torito negro, cachos cortos de la finca Santa Rita con Walter Rodríguez, el chirimba del grupo Los Bajureños, maestro. Un toro fuerte, este Elson Coyo. Le salió, como dicen los montadores, duro a Walter Rodríguez, a chirimba este Elson Coyo que ustedes pueden observar en la repetición a través de Micronet Santa Cruceña Internacional Tradiciones de la Bajura por Anexión TV 36. Don Giovanni Castillo. Bueno, continúo con saludos. Saludos para la gente de Tapicería La Central, al propietario y a todo el personal. Aquí en Santa Bárbara está Tapicería La Central. A Luis Amel Chavarría Díaz de Super y Licorera Montelimar. El saludo súper fuerte para Giovanni Cordero. ¿Lo conoce, Giovanni? Chuculeco, le queda enfrente ya. Sí, está frente a los laureles ahora. Ahí está precisamente reparando llantas. Sí, al frente, que si no. ¿Cuál otra dirección vamos a dar? A la par de una universidad privada. A la par de la universidad privada ahí. Exactamente. O frente a la Universidad de la Vida. Más bonito así. Nada más cruza la calle y ya está. Chuculeco, el saludo cordial para Rosa María. ¿Qué le dice usted, Joan? Dice que tenemos, si lo saludamos todos los programas de Tradiciones de la Bajura, tenemos reparación de llantas de por vida. ¿De verdad? Exactamente. Don Jorge, oyó la noticia. Está bien, el saludo para Giovanni Cordero, el popular chuculeco, ahí en el Servicentro, ¿cómo se llama? Fue banquetero. Sí, algo le hizo. No era baboso, ¿eh? No, se defendía. Y más que no va a arreglar las llantas, si ha perdido nos regala una llanta nueva de vez en cuando. Ah, ¿verdad que sí? Saludos para Chuculeco de Barolajas. Estamos viviendo la fiesta de Santa Bárbara y a través de Tradiciones de la Bajura. Viene la jugada número 9 esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura. Un saludo para Marcy Ruiz. A Mon Marvin, ¿cómo se llama? Edimar, el otro hijo de Marvin y la esposa de Marvin, doña Cecilia. Ahí, fieles televidentes de Tradiciones de la Bajura, ahí en el centro de Santa Cruz. Y también para todos los compañeros de Marcy Ruiz en la sucursal de la Caja del Seguro Social, que son fieles televidentes. Dice Marcy que le dijeron que seguro a ella la vivimos saludando en Tradiciones, es porque tiene amistad con alguno de nosotros. ¿Quién dice? Le dijeron los compañeros a Marce ahí en la caja. Ah, saludos con el escorpión. El escorpión, sí, don Ayor, con Cornelio Gutiérrez. El montañero Cornelio Gutiérrez viene en este toro llamado el escorpión. Jugada número 9, en cualquier momento la acción. En cualquier momento la jugada ya de Cornelio Gutiérrez en este escorpión de la finca Santa Rita. De don Ancelis Gómez. Ahí viene el redoble de la cimarrona de Santa Bárbara. Qué linda pieza. Y son chicha entrenando tuba. Está entrenando tuba a nuestro buen amigo Ronald. Ronald, ¿qué apellido es Ronald? Ortega. Ronald Ortega, el popular Sonchis. Le saludamos, entrenando tuba. ¿Ya para qué? No piense eso, don Hugo. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Muy bien, ¿eh?
Viene. Linda la toma ahí que hace don Eddie Arrieta, el camarógrafo número uno de Micronet Santa Cruceña Internacional. Listo los portoneros. Listo el falsero Blas cuando pide puerta. Ahí va. Hacia el fondo lo jala con mucha potencia Cornelio y se va totalmente de este toro llamado el escorpión este. Cacho hacia atrás. Cacho peinado. El escorpión con Cornelio Gutiérrez. No. 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 No aguantó el embate, maestro. Así es, Huguito. Y el nombre del escorpión, me imagino yo, que es por la cornamenta de este toro. En esta noche, aquí en Tradiciones de la Bajura, unos cachos como escorpión completamente. Y por eso el nombre, digo yo, ¿eh? Ahí observamos de nuevo la repetición de este toro llamado el escorpión con... este montador llamado Cornelio Gutiérrez en los lomos, un toro que sale fuerte hacia el fondo y lo saca por los aires. Don Giovanni Castillo. Espérate que me viene una pregunta a la mente para hacerle a don Jorge Ortega, que es de aquí de Santa Bárbara. ¿Por qué a los barbareños, a los de Santa Bárbara, le dicen los comepejes? Bueno, hace muchos años, cuando el río tenía sus buenas pozas, sus buenas trincheras, aquí era muy común ver a toda la gente pescando el pez barbudo. Tengo una anécdota que un día sentado en el corredor de la casa con mi papá, ahí en la tarde, me dice, ¿quieres comer peje? Sí, papi. Bueno, vamos de una vez, ahí al frente de la casa pasa el río, y ahí fuimos, ahí entre una hora ya teníamos una percha como de 15 pejes. Y así la mayoría de la gente aquí en la casa hacía eso, porque el río era bastante productivo y teníamos ese alimento ahí para disfrutarlo en la casa. Usted sabe, Myron Rangel, ¿ah? con esta cosecha de pescado. ¿Cómo se llama el río que pasa aquí cerca? Río Santa Bárbara. Río Santa Bárbara. Estamos precisamente aquí en esta localidad, el distrito de Santa Bárbara, del cantón de Santa Cruz, en Tradiciones de la Bajura. Muy bien. Nos vamos a una pausa y regresamos con más de Tradiciones de la Bajura desde Santa Bárbara de Santa Cruz. Agencia Honda Santa Cruz. Somos distribuidor autorizado de motocicletas y cuadraciclos Honda. Venta de repuestos, taller personalizado y garantizado para cualquier tipo de moto o cuadra. Financiamiento disponible. Teléfono 2680-3732. Estamos ubicados 125 metros este del Banco Nacional en Santa Cruz. Le atendemos de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5:15 de la tarde. Jornada continua. Los sábados de 7:30 de la mañana a 12 mediodía. Lolita Castillo, Jorge Luis Rodríguez y José Raúl Barrantes le esperan en Agencia Honda Santa Cruz. Tapicería La Central. Ofrecemos los siguientes servicios: tapicería en general, alquiler de toldos, lavacar, venta de muebles, puertas y camas. Propietario Javier Castañeda Avellán. Teléfonos 2681-1128, 8862-5373. Estamos ubicados 50 metros oeste de la Escuela de Santa Bárbara, Santa Cruz, Guanacaste. Tapicería La Central. Seriedad, responsabilidad en nuestros trabajos. Super y Licorera Montelimar, con todos los productos de la canasta básica y licores en general. Atendido por sus propietarios, Luis Anet Chavarría, Hilda Ramírez e hijos. Teléfono 2681-1032. Estamos ubicados 100 metros sur de la entrada principal de Santa Bárbara. Super y Licorera Montelimar. Desde la Bajura Guaracasteca, Piquín y la Nueva Séptima. Para contrataciones, llámenos a los teléfonos 8881-4461, 8897-1415. Piquín y la Nueva Séptima, siempre cosechando éxitos.
carnes exclusivas La Santa Cruceña. Agradece al pueblo santacruceño la aceptación y preferencia. Esto nos compromete a esforzarnos y dar un servicio con responsabilidad, seriedad y compromiso. Todos nuestros productos son higiénicamente procesados. Estamos 100 metros sur y 20 metros este del Banco de Costa Rica. Teléfono 2680-4953. Carnes exclusivas La Santa Cruceña desea a nuestros clientes y amigos que la paz y el amor reinen en sus hogares en esta Navidad y un próspero año nuevo. Distribuidora José Paolo los invita a visitar su nuevo punto de venta en Santa Cruz, frente al Goyo. Le ofrecemos ropa para toda la familia, blusas, camisas, enaguas, pantalones, vestidos, ropa interior, bolsos y calzado para damas, pantalonetas, shorts de hombre y mujer, camisas, pantalones para hombre y mujer. Ah, también tenemos sistema de apartados. Iliana Gómez, administradora, distribuidora José Paolo, con tiendas en Cañas, Liberia, Nicoya y ahora en Santa Cruz, frente al Goyo. Tienda Paso Real en Santa Cruz, todo para el amigo caballista y los amantes de la moda vaquera. Le ofrecemos monturas, todo estilo de botas, manilas, fajas, espuelas, camisas, sombreros, pantalones y mucho más. Le atienden sus propietarios Javier León y Marian Cárdenas y su personal. Tienda Paso Real, teléfono 2680-0875. Dirección 100 metros oeste de la Municipalidad de Santa Cruz, tienda Paso Real. Viene la jugada número 10, el toro llamado, a ver, viene la número 10 esta noche en Tradiciones de la Bajura. Cuando viene ahí Luis Ángel Matarrita, el nicoyano se va hasta el fondo en este toro de la finca Santa Rita, que se va hasta el final, y ahí sale la bruja de este toro llamado el Contil de la finca Santa Rita, don Anceli Gómez con Luis Matarrita, la bruja de Nicoya. Excelente la presentación de este toro de la Hacienda Santa Rita en esta noche, aquí en Tradiciones de la Bajura, con este nicoyano que lo hace desarmado completamente de los lomos. Y usted es testigo, amigo televidente, donde observa la repetición a nombre de Micronet Santa Cruceña Internacional, aquí por Anexión TV 36. Un agradecimiento entonces a todos nuestros televidentes. Gracias por la sintonía todos los martes a las 8 de la noche. Y qué bonita asistencia del público en Santa Bárbara, Hugo. Correcto, Giovanni. La gran cantidad de público y Santa Cruz con tres fiestas, ¿eh? Qué bonito la cantidad, de verdad. Los entablados llenos. Gente que anda disfrutando de las diferentes comidas. Ya el toldo diferenciado ha empezado a funcionar. Los diferentes bares. La actividad está bonita. Y lo que usted mencionaba, tres fiestas diferentes en tres lugares, como lo son Cartagena, Villarreal y la localidad de Santa Bárbara. Bueno, vamos a ver dentro de poco la jugada número 10 en este bonito llenazo aquí en Santa Bárbara de Santa Cruz. Mientras tanto, tenemos más saludos, John Giovanni Castillo Espinosa. Déjeme mandarle un saludo muy especial a Tatiana en el barrio San Martín. Decirle que gracias por ser tan especial y gracias por llenar mi vida de tanta alegría y de tantas cosas lindas. En esta Nochebuena, en esta Navidad, desearle lo mejor y que gracias por compartir de las cosas bonitas, lindas, que me ha dado este año 2010, ha sido el conocerla, el tratarla y el alojarla en mi corazón. Y a mí, y a mí me serrucha, Giovanni. Ah, usted no puede decir lo mismo. Yo sí. No, usted preparándose para las típicas. Sí, nada más. ¿Y usted, don Gerardo? Bueno, ya, y ahora que están de enamorados aquí en el programa Tradición de la Bajura, sigo yo. Un agradecimiento a mi esposa, Adrianita Álvarez, Jay, por soportar ya esta es la tercera Navidad. Ya son 3 años y de verdad que se ha portado a la altura, así, 3 años ya.
de luna de miel, correcto. Todavía no hemos terminado ese gran corazón que aparece ahí en la pantalla, don Yare Castillo. Los micrófonos de Tradición de la Bajura están enamorados, don Hugo Alberto. Muy bien, ya venimos con la jugada número 10 desde Santa Bárbara de Santa Cruz. Estamos en Tradiciones de la Bajura. Venimos ya dentro de poco con esta jugada número 10. Bueno, estamos en Tradiciones de la Bajura, es el toro número 11 que viene, el presumido Hugo Moraga. Bueno, con Ángel Cubillo, viene el flaco, en este toro llamado el presumido, Ángel Cubillo, pide puerta en este presumido, se queda un poco trabado, viene el cambio a la redondera, sigue trabado este presumido con Ángel Cubillo y se fue el flaco. Muy, pero muy trabado sale este toro llamado el presumido de la Santa Rita. Así es, Hugo, ahí observamos de nuevo la repetición de este presumido, un toro que sale, como usted lo dice, trabado completamente con el sanjuaneño Ángel Cubillo. Bueno, a la gente de San Juan le dicen los come dulce, así que entonces ese este toro, el presumido, esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura. Muy bien, este es este cacho semicurro llamado el presumido en la jugada número 11 aquí en Santa Bárbara de Santa Cruz. A conversar aquí entonces con nuestro amigo, el presidente. Vamos a ver mientras lo acomodamos aquí. Es que no me puede acomodar. Así es, de la Asociación de Desarrollo de Santa Bárbara, y que le damos la bienvenida a Tradiciones de la Bajura y por supuesto aquí en su pueblo de Santa Bárbara. Buenas noches. Por supuesto, claro que sí. Es para saludar a este lindo público que nos acompaña hoy, ya que Santa Bárbara toda una vida ha sido un pueblo que recoge todas las tradiciones que hay alrededor del Distrito Séptimo. Santa Bárbara le abre los brazos a todo este público lindo que hoy nos acompaña. Gracias a Dios somos un pueblo solidario, que recibimos a toda aquella persona que tenga el gusto de acompañarnos y a aquellos turistas que nos visitan hoy. La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Bárbara está completamente alegre, está satisfecha de haber llevado a cabo este evento taurino, ya que la iglesia prescindió de hacer este evento. Entonces la Asociación Integral de Desarrollo tomó las riendas para llevar a cabo este evento. Nada más que les deseo muchas, pero muchas felicidades ahora para Navidad, para el Año Nuevo. Que Dios primero les traiga muchos frutos, trabajo, salud y bienestar. Eso le desea la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Bárbara. Muchas gracias a este lindo público por acompañarnos, y que Santa Bárbara tiene los brazos abiertos para cualquier evento que nosotros realicemos. Muchas gracias. Las gracias a usted, don Álvaro, por invitar a Tradiciones de la Bajura a venir a este bello pueblo de Santa Bárbara. Abrirnos las puertas de su pueblo. Vámonos a la última jugada de esta noche en Tradiciones de la Bajura, la número 12, don Hugo. No hay miseria, es el nombre del toro. Viene el nicaragüense Orlando Telles. En este torazo, en ese torazo llamado No hay miseria, ¿sí? Buena casada. Sí. El nombre del toro es No hay miseria. Y lo monta el nicaragüense Telles. Viene la jugada número 12. Ahí está el nicaragüense. Cuando pide puerta y va reventando con mucha potencia hacia el fondo. Ahí está soportando Orlando Telles. Viene el cambio y se fue. Se fue del No hay miseria de este curro. Se fue el nicaragüense. Cuando le iba haciendo una buena faena el pinolero, viene ese cambio. Ahí no va con él Orlando Telles y se va de los lomas del No hay miseria. De verdad que no hay miseria con este toro. Este toro hace honor a su nombre. No hay miseria con el nicaragüense Telles en el cierre de esta corrida esta noche aquí en Tradiciones de la Bajura desde Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.
como para decirle a nuestros televidentes, haga una comparación del antes y lo actual, don Hugo Moraga. Muy bien, bonito el cierre, con este no hay miseria. Bonito cierre, antes de irme, saludos para la gente de la hacienda Los Canelos, a Fernando Cascante y a Sarita Espinosa. El saludo también para don Sergio Somar Rivas y para toda la familia, a don Sergio de Copemapro RL. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos con el cierre desde Santa Bárbara de Santa Cruz. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Filmación y edición de video profesional. Transferencia de cintas a CD y DVD. Servicio de proyección y pantalla gigante. Digitalización de fotos. Impresión directa sobre CD y DVD. Contamos con una unidad móvil para eventos especiales. Venta de videos de montadera de toros y de costumbres y tradiciones de Guanacaste. Productor ejecutivo Jorge Luis Ortega Álvarez. Teléfono 2680-2093, 8388-0646. Estamos ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, 275 metros norte del Palacio Municipal. Producciones Micronet Santa Cruceña S.A. Repuestos Eléctricos Sandoval, ubicado en Santa Cruz, 600 metros al este del Banco Nacional, carretera a Nicoya. Ofrecemos batería para todo tipo de vehículo a precio de distribuidor. Repuestos eléctricos para luces, arrancadores, alternadores, para cualquier tipo de vehículo. Repuestos Eléctricos Sandoval, los especialistas en repuestos eléctricos de Guanacaste, donde le atenderá su propietario, Rodrigo Sandoval. Micronet Santa Cruceña Internacional. Ventas de computadoras y accesorios, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, instalación de redes, fotografía digital, levantado de texto, escaneo, emplasticado de documentos. Dirección 275 metros norte de la Municipalidad de Santa Cruz. Teléfonos 2680-2093, 8388-0646. Propietaria, ingeniera Araceli Ortega Chavarría. Micronet, un lugar de confianza en Santa Cruz. Bueno, llegamos hasta la finalización de este lindo programa desde Santa Bárbara de Santa Cruz, con la participación del grupo Los Bajureños, con la finta Guastomate, Santa Rita y La Pinta, y pues felices y contentos pues por este nuevo programa de Tradiciones de la Bajura, maestro. Así es, Hugo, un agradecimiento a la Asociación de Desarrollo de Santa Bárbara por la invitación y confiar en el sello de Micronet Santa Cruceña Internacional y poder realizar este programa de Tradiciones de la Bajura de este bello pueblo. Gente muy amable, gente acogedora, y así que un agradecimiento a todos. Llegamos a la finalización, como todo inicio tiene un final, nosotros finalizamos hoy, y desde ya, feliz Navidad, Hugo. Muy bien, don Giovanni Castillo. Pero muchas gracias, Hugo, gracias al pueblo, a la gente de Santa Bárbara, y a usted, que pase una feliz Nochebuena, una feliz Navidad, y que el año próximo sea lleno de cosas muy grandes para todos nosotros. Muchísimas gracias, y que la pasen muy, pero muy bien. Muy bien, buenas noches, y será hasta el próximo martes con otro programa más de Tradiciones de la Bajura. Buenas noches.